Esta serpe azul podería tratarse de calquera evento deportivo, pero non. Conforman a 175 rapaces de edad 9 e 20 anos que veñen a Portomarín participando nunha das experiencias máis abraiantes que a un rapaz lle pode suceder, a Ruta Quetzal BBVA. Están muy emocionados, primero porque claro, el Camino de Santiago está consolidado universalmente y que ellos puedan realizarlo, pero además ellos están viendo que este es son unos paisajes y es una gente que les está llenando de amabilidad, es decir, y que normalmente uno no está acostumbrado, porque tampoco va en este plan, ¿no?, a que la gente les acoja de esta manera tan calurosa. Yo creo que es como un aprendizaje de la vida, que hay que aprender a seguir y cargar lo que sea necesario, tratar de mantenerlo al mínimo. Está un aprendizaje para el resto de nuestras vidas. Esta experiencia es la oportunidad de crecer, de retarte y de comparar lo que creías con lo que estás viendo. A 30ª edición da ruta percorre estes días parte do Camiño de Santiago antes de viaxar a Colombia, unha zona de España que moitos rapaces descoñecían e que provoca profunda admiración. El Camiño de Santiago nos ha hecho aprender, al menos a mí, mucho sobre valores, compañerismo, ver a otra persona que no puede caminar, de repente ayudarlo, decir vamos, tú puedes, muchos ánimos. Es diferente, o sea, salir de tu zona de confort en la que vives siempre, todos los días, y hacer una experiencia totalmente diferente. Te llena de valores y de cultura. Pues me gusta bastante, me gusta la naturaleza y todo, la arquitectura es muy bonito. Argentina, Colombia, Perú ou Ecuador son algúns dos 21 países de procedencia destes rapaces, países nos que agora chegarán tamén as súas vivencias. El camino, como venimos dicendo estos días, es un recurso absolutamente muy valioso para dar a conocer nuestra provincia. Y es la multiculturalidad de esta actividad es un ejemplo a potenciar y sobre todo a agradecer que paren y que estén en nuestros ayuntamientos conociendo nuestros recursos. Os mozos participaron no Club Náutico nunha actividade de remo surf que moitos deles remataron cun chapuzón.